Hola, hello guys, bienvenidos a mi canal. Yo soy Pamela Tiquet y el día de hoy vamos a ir a... No sé qué vamos a hacer hoy, pero lo que queremos hacer ahorita que tenemos planeado es ir al planetario de Houston. So vamos a ver si podemos llegar a tiempo, porque dice Google Maps que ahorita el tráfico está... So, acompáñame. Una toma así nada más, porque me gusta cómo ando arreglado. ¿Cómo se llama tu vibra, amiga? Mi vibra. YOLO vibe, quítate de aquí. Ay, bueno. Pues no está viendo. Tú concéntrate, Pablo, allá. A ver, loco, que aquí no podemos entrar. Mira, y ya se anda estacionando aquí. Ups. Ups. Sorry. Ay, Yasmin, si te va a hacer caso. Es el de vecinos invasores. Ok, guys, esto lo que agarramos es que compramos el boleto de todo el día, creo, algo así. Puedes entrar a ver lo que tú quieras. Y... Oh, my God. Bueno, y también tenemos el show para las 3:30, que es del planetario. Ese es el que venimos principalmente. Prefiero yo las escaleras para eso. Me da mucho miedo el elevador. Estos, qué bonitos colores. Esta tornasol, este es que me gusta, hermoso, rosa. Estas de repente parecen como aliens pequeños, o no, más bien como microbios o algo así, como ponían antes el coronavirus. ¡Lávense las manos, chicos! ¡Ya viene el coronavirus! ¡No puedo lavarme las manos! ¡Lávate las manos! ¡No puedo, que alguien me ayude! Como lo pintaban. Fly through the water, much as birds fly through the air. Using jets of water expelled in strong bursts can propel squids as fast as some birds can fly. Ah, esto parece como un dragoncito o algo así. Mira los corales. Qué hermoso. Ay. ¿Ya son las 3? Sí. Bueno, media hora y ya nos vamos porque dijeron que media hora. Wow, ¿a poco esto está así de ese tamaño? ¿Qué es esto? ¿Cómo abren y hacen tapetes y todo con los animalitos? ¿Qué es esto? No, concha, ¿de qué año fue? Wow. El primer cuerno, por eso está aquí. ¿Qué viste primero? ¿Eso o esto? Ay. La patita de elefante. Qué bonitos están los zorros. Me encantan. Ay, pobrecito. Creo que se la pasaban comiendo mariscos. En este caso, pues, nada.
que eran alérgicos como yo. Mira, Pablo. Wow. Mariposas. ¿Dónde está la mantis? Oh, sí. Este es de un cocodrilo, ¿verdad? Y su hijo. De SpongeBob. ¿De qué años es este tapete? Pues es que no tiene eso, no tiene nada de años. Mira, 1870 los libros. 69. ¿Qué dice? Que... semillitas para cosechar. Ok, guys, so, son las 3:15. Compramos boletos para el show del planetario. Es a las 3:30. No hemos terminado de ver muchas cosas. Ahorita voy a buscar a mi hermana. Parece un dulce. ¿A qué hora está? ¿Se termina el show? Parecen las caricaturas que antes veía. Había una que el muchachito, el niño se convertía, se hacía bien chiquitito. Creo que se llamaba Arthur, pero estaba tan padre esa película, me encanta. Una caricatura. Esta es la más bonita. Estos son los cuarzos. ¿Cuarzos? A ver. Sí, ya voy. Ok, son las 3:26, ya tenemos que irnos. Bueno, el lugar creo que está aquí abajito. No pasa nada. Relájese. Bueno, vamos a verlos. Pues no nos dejaron entrar porque llegamos tarde un minuto. Entonces nos dijeron que podemos tener refund o podemos cambiar la fecha o algo, pero ya no podemos entrar ahorita. El que queríamos, it's passport to the universe. Nos dijo que hay otro que va a seguir ahorita como en una hora, pero eso es Dark Side of the Moon or something like that. Y nos dijeron que no es lo mismo. Nos dijo, muchos de que nos vendió esto, dijo que este era el que más buscaban porque era el mejor. Oh my god, está de ese tamaño. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Las cicatas. Ay, pensé que era de verdad, pero dije yo, ¿cómo lo van a tener ahí? Así. Las suricatas, bro. Suricatas. Ahí donde está. Suricatas, bro. Eso no es una suricata. ¿Qué es?
No sé, no es una cerita, pero es una cerita allá. Ah, es que se miraba de... ¡Ah, sí es cierto! Oh, my God. My bad. Sorry, gente. Yo sí veía como que es una suricata. No, pero las suricatas no viven en el bosque. Lobster chiquitito. ¿Cómo va a haber un lobster aquí en el bosque? Sí, lobster de los ríos. ¡Órale! Mira cómo brinca y agarra un pajarito, pobrecito. ¡Ay, se movió este pajarito! Puede ser que se está torciendo, se está quebrando el cuello. ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! Ah, sí, platícame. Sí, no, pues sí te digo que sí, ¿verdad? Pero mira cómo están los venadotes. Imagínate si alguien llegara a chocar con un venado. ¿Es un venado? Sí, son venados, ¿no? Son mus. ¡Oh! Con razón están bien grandototes. Mira el águila. Sí, es un águila, ¿verdad? Sí. Los mountain lions, ¿verdad? No sé si... ¿Es un venado? Parecido. Pero es más grandote. Ah, es un elk. Aquí dicen. Oh, ni tú ni yo. Yo digo que primero vamos a el tercero. Yo quiero ir a ver eso de Ancient Egypt. ¿Vamos a Egipto o vamos primero a ver los dinosaurios? Pero por las escaleras, ¿no? No. Pues faster. Ya te gusto. También le gustó las escaleras de aquí. ¿Cuánto? ¿Dónde vamos? ¿Tercero? ¿Cuarto? No, luego. Third. Oh my God. Dude, se siente bien. Dice energy. Oh. Ya llegamos. El cuarto nivel. ¿Vamos para arriba? ¿Vamos para abajo? Vamos para arriba. Sí, 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 vamos para abajo. Ya llegamos. Ay, ya. Se siente bien feo. This is ancient Egypt. Because we only have 30 minutes. No sabíamos que estaba tan grande, pero está hermoso. Como réplica, tipo así. César. ¿Qué? ¿Estos somos nosotros? Yo estoy más alto que este esqueleto. ¿Quieres matar un nene con ese palito? A ver, se la bañaron. A ver, se los espantaban con fuego y con los palitos también. Pues se van a limpiar los dientes, yo creo. Mira, luego por eso salían volando. Mira que el día salía volando donde le pegó el mamá. ¡Ah! Bien, aquí sale el desarrollo del humano, ¿eh? Ya somos nosotros que separamos de los chicos. Yo todavía tengo medio así, ¿verdad? ¡Ah, qué flojera! Te canso. Oh my goodness, un mono modelando. Oh, yeah. Yo te llevo a la luna. ¿Cómo no? Te llevo a la luna, te bajo las estrellas. Pues vámonos. Mi hermana anda buscando la luna. Así que si alguien se la quiere bajar, porfa. La luna está afuera. Afuera en el espacio, amiga. Digo, hermana. Mis hermanos son tan cansones que se quieren volver a subir el elevador cuando podemos
bajar y subir escaleras tan fácil. Okay. ¿Alguien más? Sí, dale. ¿Qué onda? Parece que te vas a chupar. ¡Oh! Sí, tu mano se siente bien feo, está bien pesada. Era como going down, ¿no? No, ahí dice nivel 3. Ya, yeah, going down. No. ¿Qué es esto? Un meteorito. De la luna y este de Marte. De Marte. Wow, yo quiero entrar ahí. Mira que dicen que aquí, o sea, en el espacio toman mucho café. Café, para que no duermas. Café. Bueno, guys, desde aquí ya terminamos de ver lo del museo. Pues no podemos entrar al planetario a ver el show. So, aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, subscribe, don't forget to share. Y nos vemos, Pirti. Bye. 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 Peace out. Hey.